Estamos ya en la transmisión en vivo, me parece, ¿no? Bueno, muy buenas noches, amigos y hermanos catamayenses. Ayer realicé una invitación pública para hoy hacerles conocer a ustedes algunas repercusiones graves que tendrá en nuestro cantón si se ratifica nuevamente en segundo debate la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio económico del año 2020, como ya se lo realizó en primer debate en la sesión del pasado jueves 28 de noviembre. En ese sentido, hacía una invitación para hacerles conocer a ustedes algunos detalles, que es importante que la comunidad los conozca y que los tenga presentes sobre todo. En primer lugar, pues quiero agradecerles a todos ustedes por aceptar esta invitación y por acompañarme en esta transmisión digital. Es muy importante aprovechar estos medios tecnológicos. A veces los medios de comunicación están bastante copados, pero tenemos la alternativa hoy en día de usar las redes sociales para poder comunicarnos, para poder dialogar en este medio, ¿no? Y pues lo hago con el único propósito de hacer un llamado público de atención a tanto al señor alcalde cuanto a todo el Consejo Municipal de Catamayo, un llamado que lo hago a tiempo. Lo hago porque dicen que más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Entonces creo que es importante que estos diálogos que podamos hacerlos, sobre todo lo hagamos en el marco del respeto, y en ese sentido vengo, con esa bandera blanca del respeto a ustedes, a las autoridades y a todos. Vengo como un hijo de este suelo, con el respeto debido, y no como aquellos que usan un micrófono muchas de las veces para denigrar, para etiquetar y para dar golpes con palo de ciego, como se dice. Aquí venimos con argumentos, con pruebas, con documentos sobre todo, que es lo que siempre me ha caracterizado cuando me ha tocado exponer o hacer conocer, en este caso a la comunidad, cierto tema que es de gran interés, ¿no?, en este caso. Y bueno, resulta que ya aprobaron, queridos ciudadanos de Catamayo, la ordenanza en primer debate que va a regular el presupuesto del año económico del siguiente año, es decir, del 2020. Y obviamente en este presupuesto que está aprobado por todo el Consejo Municipal, se hacen creaciones de nuevas partidas presupuestarias para aumentar la carga burocrática de la municipalidad y también en cuanto al distributivo de sueldos de los empleados se hacen algunos incrementos de remuneraciones. Pero lo que más llama la atención es de que se hacen los cambios de denominaciones. Es decir, en algunos casos en el área administrativa, al cambiarse de denominaciones, por ejemplo, en esta parte de aquí, no sé si nos podemos ayudar con la documentación correspondiente. Ustedes podrán observar en la pantalla hay un servidor hay algunos servidores de apoyo, servidores públicos, dos constan en la pantalla. Como ustedes podrán observar, ahí están prácticamente resaltados. Estos servidores son servidores de públicos de apoyo 2, pero los están caracterizando como servidor públicos 2, lo que significa que estos empleados van a ganar de $585, van a pasar a ganar $901, por citarles un ejemplo, queridos ciudadanos. Es aquí donde me asalta la preocupación, no porque esté en contra de que se le suban las remuneraciones a los empleados, todo buen empleado, responsable, trabajador, productivo, merece una alza remunerativa, pero esta alza remunerativa, queridos ciudadanos, está enmarcada en un procedimiento de la ley. Aquí se lo hace, se lo ha realizado, presumo que a lo mejor por equivocación, sin ningún informe técnico, financiero, sin ningún sustento legal, sin que por medio haya habido un concurso de méritos y oposición como establece la ley. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo, queridos amigos? Porque esto significa que al realizarse estos cambios de denominación y lo que además implica un alza en la remuneración, el resto de empleados pues que se sienten afectados, que dicen yo también merezco un alza remunerativa. Esto implica y conlleva que se cree por el principio de igualdad a que el resto de empleados y trabajadores también tengan una alza remunerativa. Lo que significa que esto va a incrementar la carga burocrática que está pagando el municipio de Catamayo actualmente, convirtiéndose, lamentablemente, la municipalidad únicamente en una institución que a través del tiempo pasará inerte y que servirá únicamente para pagar a empleados, se convertirá en pagar únicamente a empleados.
¿Por qué les digo esto, queridos amigos? Queridos concejales, estimados autoridades, a ustedes principalmente me dirijo con todo el respeto, haciéndoles un llamado de atención, porque aún están a tiempo de corregir estos errores, estos desaciertos que como humanos todos muchas veces los podemos cometer, sea a veces de buena fe o de mala fe, pero aquí estamos, yo hago un llamado y vengo como un hijo de Catamayo, como uno de ustedes que en este momento me están escuchando, simplemente para pedir que se corrija esto y como lo dije ayer, no se hipoteque el futuro de Catamayo, porque de aprobarse esto, se va a inflar la carga que tiene que llevar el municipio de Catamayo y únicamente se exagerará en el pago de empleados en este caso. Lo voy a explicar con datos exactos, queridos amigos, y por eso era la transmisión. Era para que ustedes conozcan a detalle esta situación. De asignaciones presupuestarias del gobierno central, el municipio de Catamayo recibe mensualmente $422,000. Eso es lo que recibe por asignaciones presupuestarias. ¿Qué significa, queridos amigos, esto? Que este valor multiplicado por 12 meses que tiene el año, el municipio de Catamayo recibe exactamente $5,064,000 por asignaciones únicamente del gobierno central. La ley ya establece los parámetros para poder administrar una institución pública. Lo digo porque tuve la suerte, la oportunidad de ser secretario general del municipio de Catamayo durante algunos años y esto me permitió conocer de cerca mucha información y cómo funciona la dinámica municipal. Ahora bien, cuando tenemos 5 millones de dólares los catamayenses por asignaciones del gobierno central anualmente, la ley nos dice que nosotros tenemos que gastar el 30% para, en este caso, para gasto corriente en el que se incluye el pago de todo lo que son empleados y trabajadores y el 70% tiene que excluirse de esos 5 millones de dólares para gasto de inversión, es decir, para lo que es obras, estudios, lo que realmente, como se dice, la PEPA, lo que le interesa a la comunidad. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido, queridos amigos? Si tomamos en cuenta que bajo estos parámetros que nos da la ley, estamos únicamente facultados para gastar $1,500,000, ya en el 2019 el municipio de Catamayo gasta $1,754,528. Es decir, que ya existe un plusvalor adicional, aproximadamente cerca de aproximadamente un valor cerca de $275,000 más de lo que tiene que gastar. ¿Y qué es lo que ocurre con la aprobación de la ordenanza en primer debate en la que se hace cambios de denominaciones? Yo no sé por qué se crea un director general que va a ganar $2,000 y para eso hay un director administrativo que tiene que darle toda la dinámica municipal, en este caso a la institución, para poder que este municipio funcione. Realmente lo veo como un gasto innecesario, una partida que se la crea muchas veces por satisfacer a lo mejor compromisos personales. Pero bien, decía que el municipio puede gastar $1,500,000, tomando en cuenta los 5 millones de dólares que tiene de ingresos anual, pero ya está gastando $1,754,000. Si el municipio de Catamayo, queridos amigos ciudadanos, ratifica la aprobación de lo que ya lo hizo el jueves pasado en la sesión ordinaria del jueves 28 de noviembre, significa que va a gastar únicamente en el tema de pago de remuneraciones 1,911,547.58. Aquí ya están contemplados, ojo, aquí ya están contemplados aquellas alzas remunerativas que les había mencionado. Pero esta aprobación, como les decía, por principio de igualdad, por un efecto legal, va a redundar o conllevará a que el resto de empleados que se creen con el mismo derecho, y obviamente así será, significa que el municipio a la postre va a tener que gastar $2,027,000, lo que significa que estando facultado únicamente para gastar la institución $1,500,000, anualmente necesitará $500,000 adicionales más. Lo que significa que en una sola administración, que sea de 4 años, estamos hablando de $2,000,000 adicionales que se los pondrá sobre la carga y el peso de los hombros del pueblo. Y es a eso a lo que yo hago un llamado de atención, porque si ya se establece un parámetro, no podemos excedernos en el gasto. De hecho, nuestro municipio de Catamayo pues ya tiene un exceso de personal. Yo he escuchado pues de las primeras autoridades que dicen que el municipio está en recesión económica, que no hay dinero. Sin embargo,
me parece un doble discurso, una doble moral. ¿Por qué, queridos amigos? Porque por un lado se ha sacado a algunos empleados que han quedado con contratos y se ha contratado a nuevo personal. Entonces yo creo que estas situaciones tienen que corregirse. Queridas autoridades, esto tiene que ustedes, señores concejales, les hago un llamado de atención como un hijo de este suelo que lo que quiere es quedarse aquí en Catamayo. Que mis hijos, los hijos de ustedes, tengan un futuro prometedor en nuestra patria chica. Por eso necesitamos que ustedes, que tienen en sus manos la responsabilidad, puedan corregir estos errores, porque de aprobarse aquello, de permitir estas situaciones, ustedes estarán hipotecando el futuro de Catamayo por muchos años más, para que vengan únicamente alcaldes y concejales a dedicarse únicamente a pagar sueldos burocráticos a los empleados. Y el municipio no es eso, la Casa del Pueblo no es eso. El municipio debe convertirse en una institución que genera satisfacción, que genera obras, que genera proyectos, que genera desarrollo para sus ciudadanos. Saben, queridos amigos, no quiero cansarlos, espero que en la parte financiera me hayan entendido lo que corresponde a los gastos. Estamos hablando de $500,000 adicionales y esto se llegaría a aprobar en segundo debate el día de mañana. ¿Por qué tomé la decisión de hacer esta transmisión en vivo, queridos amigos? Muchos dirán, por ahí vi un amigo, alguien que comentaba, decía, sufridor, claro que soy sufridor, pues si yo soy de este suelo, soy hijo de Catamayo. Si usted, querido amigo, va a su casa y ve que un extraño la va a derribar con un combo, la va a destruir, lo menos que puede hacer pues es usted defender lo que a usted le pertenece. Y por eso, pues claro que me preocupa, porque yo no soy advenedizo, yo soy de aquí. Y obviamente, pues los catamayenses, hay catamayenses de nacimiento, catamayenses de corazón, catamayenses que son por tradición, no porque hayan nacido aquí, sino porque aquí tienen sus negocios, tienen sus familias, tienen toda su vida en nuestro Catamayo. Y por eso, claro, pues que me preocupo. Y tomé la decisión de hacer esta transmisión para llamarlos a todos ustedes, queridos ciudadanos, a la unidad. ¿Por qué a la unidad? Miren, yo he estado revisando en estos últimos días en las redes sociales. Nosotros los catamayenses nos pusimos a criticar un árbol de Navidad que lo pusieron ahí en el Parque Central. Algunos dicen que es el más grande de la provincia. Yo realmente creo que no es el más grande de la provincia, sino es el árbol más grande del Oro, Loja y Zamora, Chinchipe. No habrá un árbol más grande como el que está aquí en el Parque de Catamayo. Para unos el árbol está feo, para otros está bonito, para otros está mejor, es la mejor obra. Y los ciudadanos catamayenses, nosotros ciudadanos, estamos discutiendo, estamos debatiendo en las redes sociales el árbol superfluo que se ubicó en el Parque Central. No digo que esté mal. Lo que yo digo que personalmente un árbol de Navidad no representa el espíritu navideño, la esperanza, la luz, la verdad. Y hemos estado discutiendo en estos últimos días, lo han visto ustedes en las redes sociales, cómo se critica ese árbol de Navidad. Pero lo que yo me pregunto, y por eso vine y quería hacer esta transmisión, ¿en qué cambia nuestra realidad el tener el árbol más grande de la provincia si no tenemos agua potable de calidad? ¿En qué cambia que tengamos el árbol de Navidad más iluminado de la provincia, el árbol más bonito, si los catamayenses no tienen fuentes de trabajo? ¿En qué cambia, queridos hermanos, nuestra realidad si tenemos el árbol más grande, un árbol artificial, pero no tenemos agua para sembrar esa semilla que crezca y que ese árbol natural sea grande? Y yo vengo con este mensaje a ustedes, queridos ciudadanos. Está bien que hagamos una participación cívica, ciudadana, de opinión, con propuestas y con argumentos y con pruebas también, queridos amigos. Eso les invito como ciudadano. Esta no es una transmisión política para quienes creen que por el haber sido candidato, mi deseo es entorpecer las gestiones que hace la actual administración. Todo lo contrario. Vengo a hacer estas observaciones en el marco del respeto. Vengo a hacer esta observación como un ciudadano que pide a sus autoridades que hagan las cosas bien para que no le fallen al pueblo. Les pido a ustedes, los concejales, pónganse la camiseta de Catamayo, abracen el suelo de Catamayo,
Abrácenlo al pueblo, regresen, retornen a ese pueblo en el que han abandonado. Lo único que se ve desde acá afuera, estimados concejales, es que ustedes han caído en el adulo de la primera autoridad. No se conviertan en simples alzamanos que van a las sesiones, sesionan y al final cobran $1,800. De eso no se trata la función de un concejal. Se trata de legislar, de fiscalizar, de revisar minuciosamente la aprobación de ese presupuesto que ya se lo hizo en primer debate. Mañana ustedes saldrán a decir, ese presupuesto es un error, miles justificativos habrán. Pero me alegra saber que vengo con la verdad. Y aunque ustedes digan que eso fue un error, de buena fe, o no sé, pero en la ley se establece, si ustedes me ayudan, amigo que me está siguiendo aquí en la transmisión, yo traje la base legal, pues. Y ahí se establece cómo es la aprobación del presupuesto municipal. Y vamos al artículo 235 del COTAD. Claramente establece en ese artículo que el día 30 de julio el director financiero tiene que hacer la estimación provisional del presupuesto general del Estado. Ahí está el artículo 235 para que ustedes lo puedan revisar. Es decir, esto no se aprueba de la noche a la mañana. Tiene un procedimiento legal que está establecido en la ley el 30 de julio. Posteriormente, el artículo 237 nos señala que la dirección financiera y el alcalde, de la misma manera, hasta el 15 de agosto ya tendrán prácticamente un cálculo referencial del presupuesto. Y finalmente, para que llegue a tener un anteproyecto de presupuesto, el artículo 240 establece que hasta el 20 de octubre la dirección financiera, en conjunto también con la máxima autoridad, el Ejecutivo Municipal, ya estimarán todos los gastos de inversiones, de obras, de egresos que consolidan un presupuesto. Y finalmente, pues el artículo 244 del COTAD, ustedes lo pueden revisar ahí, establece que una vez que ya ha sido revisado por el director financiero, por el Ejecutivo Municipal, que es el alcalde, este tiene que pasar indefectiblemente a la Comisión de Legislación y Fiscalización, en este caso integrada en nuestro cantón por 3 concejales. Desconozco cuáles son los concejales que integran la Comisión de Legislación y Planificación, pero ellos están en la obligación moral, legal, de hasta el día 20 de noviembre emitir un informe favorable, haciendo observaciones y desde luego haciendo las correcciones que sean necesarias. Es decir, este presupuesto que ya se aprobó en primer debate, ustedes mañana podrán decir que fue un error, que esta es información tal vez irreal, aquí está para que ustedes me la puedan pedir, quienes ustedes quieran, con gusto les doy, porque esta información fue proporcionada de uno de los concejales dentro del municipio de Catamayo. Que mañana a lo mejor quieran cambiar, eso quedará en la conciencia de ustedes. Pero yo les digo algo, queridos concejales, queridas autoridades. Es de humanos equivocarnos. Los humanos, las personas, erramos, nos equivocamos. La grandeza del ser humano está en saber corregir. Yo no vengo aquí para juzgarlos, porque al igual que ustedes, soy humano y me equivoco. Vengo aquí para pedirles que corrijan, que se pongan un poco más en atención, que se sintonicen más con responsabilidad en la labor que a ustedes les corresponde como concejales del Cantón Catamayo. Entonces, queridos amigos, además, yo quiero hacerles notar algo. Miren, aquí estamos, hemos discutido por un árbol de Navidad. Hay temas más importantes. Este es un tema importante y grave que estaba por aprobarse. Que si no se filtraba esta información desde dentro del municipio, mañana íbamos a tener el último, este es el último mes del año, pero que iba a sentenciar para Catamayo la muerte de las obras, y no iban a tener obras muchos barrios de nuestro cantón Catamayo. Estoy seguro que lo van a corregir ustedes, concejales. Y así que, ciudadanos, unámonos. Esa es la forma de unirnos para quienes dicen, déjenlo trabajar al alcalde. Cuando alguien, un ciudadano, hace una opinión, lo hace con la verdad, lo hace con respeto, lo hace con pruebas, en ningún momento lo estamos amaniatando a la primera autoridad. Más bien estamos dándoles luces, estamos dándoles directrices. Querido y estimado amigo Armando Figueroa, regrese a su pueblo, abrace a su pueblo al que lo eligió. No se deje embelesar en la vanidad de aquellos funcionarios y directores municipales que usted tiene, que únicamente lo están llevando por el adulo en una nube en la que lo van a elevar muy alto y la caída va a ser desastrosa. Se lo digo porque tuve la oportunidad de ser secretario general y estar muy cerca de un exalcalde. Y desde ahí, ¿cómo se conoce? Como muchos directores departamentales, todos desde luego,
Muchos directores departamentales llevan información errónea al alcalde y así los alcaldes se equivocan por error de quienes a veces no saben asesorar de adecuada manera. ¿Cómo puede ser posible que aquí en Catamayo haya directores departamentales que únicamente se banderean, no cumpliendo sus funciones, sino prácticamente haciendo mandados, de patojos? Pues eso no es el municipio de Catamayo, estimado alcalde. Ese es mi llamado de atención. Y queridos ciudadanos, ojalá que en los próximos años nosotros todos podamos construir, podamos sembrar un gran árbol de Navidad y en cuya cúspide la estrella que alumbra, que adorna ese gran árbol de Navidad pueda ser ese proyecto de agua potable que nos dé salud, que nos dé desarrollo, beneficio, esperanza a todos. Que este gran árbol de Navidad pueda, cuya base pueda ser el trabajo y el desarrollo de todos, que todos los catamayenses puedan tener trabajo. Ese es el árbol de Navidad que juntos debemos construir, sembrar. Ese es el árbol de Navidad. Un árbol de Navidad superficial no representa el desarrollo, queridos amigos. He hecho esta analogía para hacerles notar a ustedes que como ciudadanos, como sociedad civil, debemos organizarnos. Hoy, precisamente en estas semanas, se está debatiendo algo tan importante que nos quieren hacer una vía de tres carriles. Cuando nosotros, los lojanos, la provincia y principalmente los catamayenses, que es el vértice del desarrollo de toda la región sur, porque por aquí confluyen pues todos los sectores que van tanto a la provincia, a la parte norte como a la parte sur del país. Catamayo es ese punto principal, equidistante, donde estamos como sociedad civil organizados para reclamar al gobierno con altura, con propuestas de que nos hagan esa vía que por derecho nos corresponde. Pero también nos están hipotecando ahí porque van a concesionar y van a tener que pagar un peaje, restándonos la posibilidad a los catamayenses de tener mayor beneficio y desarrollo de aquello. Entonces, ese es mi llamado, queridos amigos. Espero que sepan disculpar cualquier error. Mi deseo sincero, queridos ciudadanos, es de que nuestro Catamayo pueda desarrollarse. Mi deseo sincero, queridas autoridades, es de que ustedes vayan encarrilando. Todavía están a tiempo. Son 6 meses. Nadie viene a juzgar si es que ustedes están bien o están mal. A pesar de que se lo puede hacer, es tiempo suficiente para que hayan dado ya un panorama de lo que serán los próximos años. Yo me pregunto, ¿dónde está el proyecto para el terminal terrestre de Catamayo, de agua potable? ¿Dónde están las viviendas? ¿Dónde están tantas ofertas y promesas de campaña? Esas grandes obras que merece nuestro cantón, a esas debemos enfocarnos, no en temas superficiales. Pongamos atención a las cosas importantes, queridos amigos. Un abrazo y les agradezco muchísimo por acompañarme en esta transmisión.